Hola chicos, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una pasada de juego, miradlo, qué pinta tiene, The Land City. Mirad, es de construcciones, de casas, de tipos, de apartamentos, de torres, de hospitales. O sea, es un juego de la vida en sí. Este juego se llama The Land City, ¿vale? Es de comprar tus NFTs y los puedes comprar en Jamón Swap. Jamón Swap. Bueno, tiene una pinta maravillosa. ¿Os habéis fijado qué pintón tiene? Y sobre todo las grandes recompensas que te va a dar este pedazo de juego. Tienes que mirarlo y echarle un ojito, ¿eh? Construye tu negocio y alcanzas todo lo que te propongas, ¿eh? No te lo pierdas. No te pierdas este pedazo de juego. Vamos a echarle un ojito. Este juego se compra en Jamón Swap. Jamón Swap. Aquí lo tenemos. Vamos a seguir mirando qué cositas tenemos. Aquí tienes la compra de NFTs únicos y limitados. Ahora mismo está la venta de NFTs. Los puedes coleccionar y puedes hacer un montón de cosas. Aquí tenemos la página web de The Land City. Es una página que está muy bien montada y es un pedazo de juego en el que vas a poder hacer un montón de cosas, ¿vale? Vamos a echarle un ojito y nos dice: bienvenido a tu lugar, bienvenido a The Land City. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Y ahora enseguida vamos a presentaros un poquitín así por encima el papel blanco, ¿vale? Aquí podrás interactuar, puedes vender y comprar servicios. Aquí tú eres el dueño de todo, más que nada, ¿vale? Podrás comprar, vender negocios y parcelas. Por ser parte de la ciudad, tener tu negocio, vas a obtener ganancias en DSG, Matic y en WBNB. Tiene un montón de cosas que hacer este juego. Va a ser lanzado ahora en enero y ahora mismo tienen la venta de las NFTs, muy importante, ahora la muestro. Compra, vende y evoluciona. Es un juego que tiene un pintón extraordinario. Tiene una pinta impresionante lo que va a ser este juego, me parece a mí. ¿Vale? Con un solo token de gobernanza, ¿vale? Y luego vas a tener repartos de ganancias en DSG, Matic y WBNB, como ya os he dicho. Puedes comprar así, pues de alimentación, de sanidad, de energía, apartamentos, atracciones, servicios. Es lo que es la vida en sí, la vida real de una persona. Te puedes montar aquí tu propia vida en el ecosistema este del metaverso, de The Land City. Tendrás recompensas por todo, ¿vale? Aquí tenemos la parte social, los juegos, tienes un montón de cosas. Luego tienes aquí los aliados también. Bueno, pues vamos a lo más importante, que es lo que tienen ahora mismo, que son las ventas, ¿vale? O sea, lo que tienen ahora mismo son las ventas de los NFTs, que por cierto están a 500 Matic, ¿vale? 500 Matic. Tienen en venta 200, han vendido 18 y compradores tienen 13. O sea, sé que más de uno ha comprado más de una NFT, ¿vale? Alguno tiene más. Bueno, pues aquí tenemos las NFTs que están a la venta. Aquí veis, 144, aquí de esta que debe ser la más sencilla. Aquí tenéis 16 de esta otra, de la casita esta con el coche. Aquí tenéis 12 de lo que son a lo mejor las atracciones. Y aquí tienes 7 de los hospitales, tienes 3 de esta especie de tienda. Y luego está vendida. Hola. Aquí tienes otra que está también vendida. Bueno, pues tienes la oportunidad todavía de comprar las que quedan, ¿vale? Esto va a ser un por 10 mínimo. Esto va a ser un por 10 mínimo y bueno, esto se compra en Matic, como ya os he dicho. Simplemente conectáis vuestra billetera, vuestra wallet, le dais a conectar y la compráis. Vale, pues como ya os digo, bueno, y muy importante lo que tengo que deciros, ¿vale? Que simplemente por comprar una NFT de estas, entras en el sorteo de $3,000, ¿vale? Entras simplemente por comprar una NFT en el sorteo de $3,000. Es una auténtica pasada. Podéis echarle un ojo, podéis comprarlas y disfrutar del juego, porque tiene una pinta extraordinaria, ¿vale? Bueno, vamos a mirar un poquitín lo que era el papel blanco. Y aquí lo tenemos, el papel blanco de The Land City. Vamos a echarle un ojito. Bueno, lo dice sí, sobre todo dice: bienvenidos al metaverso dentro de DSG. Aquí podrás construir los más nítidos edificios del mundo, mantenerlos y cobrar rentas por ellos. ¿Alguna vez has soñado con ser el propietario de una noria famosa en el Reino Unido? ¿Te dejas guiar por los encantos de París o su preciosa torre? ¿Te gustaría ser propietario de las torres
financieras del corazón de Madrid, Madrid, España. ¿Algún edificio, mi tierra, mi país, algún edificio interesante de NI? Entonces este es tu lugar. Bueno, pues esto es una especie de vida real, una vida real creada en este metaverso, en este ecosistema, ¿vale? En el tablero. El tablero está compuesto por 1.350 casillas diferentes en las cuales podrás poner tus NFTs de los edificios, de apartamentos, atracciones turísticas, empresas, servicios de sanidad y suministros, edificios, y reservaremos 150 casillas extras, eso, para asegurar la economía del juego, para hacer un total máximo de 1.500 casillas. Podéis echarle un ojo a todo esto y os dejaré en la descripción de este vídeo, os voy a dejar los enlaces al Telegram español de The Land City y el enlace a su página web. La economía es circular, es de este juego, ¿vale? Cada usuario podrá adquirir mediante subasta cuantas casillas quiera, y dependerá de las estrategias de cada uno montar un NFT u otro, claro. Cada uno se busca su propia estrategia para tener sus ganancias en este juego. Los NFTs llevan aparejados unas tareas a cumplir, claro. Cada uno, bueno, lo que os digo, pues tiene cada uno sus diferentes tareas y según el NFT que te compres, pues te vas a montar una movida o te vas a montar otra, ¿vale? Luego va a tener también el Marketplace, ¿vale? De los bienes y servicios. Existe en este juego un Marketplace donde podrás vender tus casillas y tus NFTs. Asimismo, habrá un mapa virtual donde podrás buscar los servicios y suministros que te ofrezca tu edificio y el de otros usuarios, ¿vale? Todo esto tiene un precio que podrás fijar, cobrando por ellos un precio determinado con un mínimo y un máximo, pero donde podrás elegir tus tarifas. Ejemplo, si tienes un supermercado que genera X kilos de comida para suministrar, tú podrás fijar el precio dentro de los límites. Esto es una pasada. Esto es una especie de vida real de verdad y montándote las estrategias que tú quieras, pues, o que tú creas convenientes, podrás ganar más, ganar menos, y esto va a ser una auténtica pasada, va a ser una especie de vida real, vamos. El Marketplace de NFTs, pues dispondremos de un mercado en el que podrás comerciar con tus NFTs siempre y cuando no estén en uso. Es decir, si tienes una casilla con un aparcamiento, por ejemplo, debes retirar tus NFTs de la casilla y ponerlo en venta. Y bien vender, o bien vender el NFT y la casilla en un pack. Aquí tienes, o sea, aquí tú eres el dueño, te dice, claro. Aquí eres, tú eres el dueño de todo y tú te montas tu vida, tú negocias con tus cosas y... Y tú te lo montas en el juego en sí, vamos. Bueno, pues es importantísimo. Vamos a mirar otra cosa importantísima que... Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Pues que nos dicen aquí en el Telegram español de The Land City que creemos que esta información debe de ser compartida para entender, o sea, para que entendáis lo que es el ROI, los ROIs fijos, ¿vale? Esto tiene unos ROIs fijos que son recompensas fijadas en USD mensuales, ¿vale? Esto es importante. El común, el épico y el legendario van a tener, bueno, niveles 2, 4, 6, 8 y 10. El nivel 2 va a cobrar 115 mensuales. El nivel 4, 120, 6, 125 y así sucesivamente. Va aumentando. Más los variables ingresos en MATIC y en WBNB. Los fondos de NFT comunes se distribuyen en 20, o sea, en el 20% del total entre todos. Los fondos de NFT épico se distribuye el 30% del total entre todos. Y los fondos de NFT legendarios se distribuyen al 50%, ostras. Claro, esto es una bomba de juego. Esto es una bomba de juego. Una bomba de ganar dinero. Pero vamos, yo no soy asesor financiero ni os quiero convencer de nada. Es simplemente echarle un ojo al juego y comprar NFT si os parece bien, porque esto va a ser un por 10 mínimo. Aquí tenéis, bueno. Pues vale, ¿de dónde se sacan los fondos? Nos dicen aquí, pues se fija el precio por parcela en $500 a pagar en DSG. 1.350 parcelas por 500, pues son $675.000. De ahí es donde sacan los fondos, ¿vale? Los 300 NFTs que se reservan para la preventa previa al lanzamiento se fijan en $2.000 en MATIC. Así que un por 10 igual me he quedado corto. $600.000, con estos $600.000 se harán compras escalonadas en el mercado para acumular los SDG para los pagos en recompensas, vale, y el 10% se destinará a marketing y el resto de estos ingresos se distribuye durante el primer año, vale. 1.147.500 en recompensas el primer año, más los variables de los otros cuatro desarrollos, sí, del ecosistema.
Bueno, pues aquí tenéis lo que son, lo que ya os he dicho, lo que es el ROI. El ROI de juego, vas a tener una ganancia fija de lo que os acabo de decir. Aquí lo tenéis. De $115, $120, $125, $130 y $135 al mes, más los variables estos, los más los variables de los ingresos en Matic y en BV, o sea, en WBNB. Siempre me voy al BNB. Bueno, pues ya os digo, los comunes el 20%, los épicos el 30% y los legendarios el 50%. Bueno, pues esto va a ser una auténtica pasada. Bueno, pues vamos a lo que os decía. Aquí es donde tenéis las NFTs para comprar, ¿vale? En venta estaban las 200 y cuestan 500 matiz, ¿vale? O sea, que sé que un por 10 me va a quedar corto. Me va a quedar corto porque si luego los van a vender a $2,000, pues imaginaros, los podéis vender o revender en el mercado después y vais a tener una ganancia extraordinaria. Bueno, pues con todo esto que os acabo de decir, sí, os vuelvo a recordar que no soy asesor financiero ni me tenéis por qué hacer caso, ¿vale? Yo simplemente os muestro las páginas de los proyectos que a mí me parecen interesantes. Vosotros ya podéis decidir lo que hacer en cada uno de ellos. Por cierto, suscribiros al canal de YouTube, que os subiré proyectos interesantes como el que estamos viendo de Delan City. Es una auténtica pasada. Aquí veis las NFTs otra vez. Una puñetera maravilla. Me ha gustado bastante este juego, la verdad. Y me está gustando. Las NFTs que tenemos. Y bueno, las caras, las más buenas, me parece que están todas vendidas ya. Esa es la pena. Eso sí que van a hacer un por 50. Pero fijo, o más. Bueno, pues con este vídeo de Delan City, os he intentado explicar un poquitín la página, las cosas que tiene más o menos, de lo que yo me he enterado, y os dejaré en la descripción del vídeo pues el enlace a su Telegram y el enlace a su página web. Espero que os haya gustado y que os suscribáis al canal de YouTube de Borao NFT, amigos. Hasta la próxima y un saludo. Adiós, amigos.